Gamer 01. Sí. Hola. Thank you.
Y buenas, buena gente. Hola a todos. Ya estamos aquí, estamos preparados. Ya tenemos el verruguillo eso, ya lo tenemos todo. Y hola. Hola chulo. Hola. Vayan entrando ya. Sí, vale, ya vamos. Bueno, luego las mato, venga. Las fotos. Pues no me dejan. Ah, vamos ya. Hostia. Se me ha olvidado. Luego las mando las fotos, yo no puedo. Venga. No sé si tengo el circuito. Voy a entrar. Voy a poner en orden. Adelante. Home Gamer. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola. Bienvenido todos. Nuevo directo más de Chulo Gaming aquí en Cherokee Express Logistics, a la espera de que vayan veniendo aquí los integrantes de la empresa.
Venga, ya falta menos. Otro más. Chulo, cuando venía del trébol me he encontrado un de tabaco ahí al lado dentro de verdura. Buah, qué leñazo me ha pegado eso, chico. Cómo estaba de rico. A ver, esto ya está puesto. Gustavito. ¿Qué pasó? Vale, cuando estamos todos haciendo el directo, ahora mismo no. Y chulo, anúnciame en tu directo, tío. Que venga la gente a los dos. Eres un. ¿Qué? Que anuncies a tu gente de que se vengan también a suscribirse a mi canal. Yo ya lo tengo puesto, otra cosa es que la gente lo haga. Pero dilo cuando estemos jugando, como hago yo, odio cabrón. Me voy a meter en tu directo para el salario, ¿eh? A ver. Voy a darle el like ya, me pongo ya el like. Tú dale like a mí y este, que nunca le dais like, seguro. Y voy a saludar a tu gente, venga. A ver, mi directo lo voy a empezar ya. Bueno, ¿quién falta? Y tú el balón. Sí. Hola. Sí. Vamos por 5. ¿Cómo se habla para el radio del juego? ¿Qué? ¿Cómo se habla por el radio del juego? La X. De hecho, yo la voy a quitar luego. Porque... Hola. Ya, ahí te he escuchado. Hola, pan casero. Baja el volumen, Andrés. Ponte los cascos, raro. Mira, te voy a dejar unos cascos, espérate. Enciende la luz. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Puedo hablar. Loco. Loco. A ver. Clásico. Cherokee está jugando a la América. ¿Y eso? Se habrá equivocado, yo qué sé. Ah, eso puede ser. Yo lo he visto raro. Yeah.
Francisco. Hola. ¡Ah, dejad de hacer ruido ya! Pablo, ¿qué? A ver, estoy en directo. Si no, silencio rápido. Probando. ¿Estás conmigo nuevo? No, le quitaré el castigo. ¿Estás conmigo nuevo, Gustavo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Micro nuevo? Las imágenes esas que buscabas para poner... No, te creo. Sí, micro nuevo, por... Ah, ya escuché distinto. No, se escucha distinto, se le escucha. Se escucha más como hombre. Porque yo nunca le escuchaba por más que hablaba. Regalo. ¿Qué me vas a regalar, Tommy? Siempre te regalo. Qué bueno que viniste, boludo. No seas pelotudo, la concha de la lora, aparcate. Oh, qué color es. Pitu. A ver, voy a encender, ¿tienes el directo? Bueno, me voy a esperar a que estén todos porque al final nos vamos al imbécil. Chulo, presentas tú el directo, ¿vale? Yo no digo nada, o sea, como tú sales aquí con mi voz, pues. No, pues si yo ya has presentado el directo. Pero coño, preséntalo después ahí a tope en el mío también. ¿Ves cómo no te compaginas con el equipo, tío? Tranquilo, ya lo hago yo solo, no te preocupes. No hay amor ahí, mucho, ¿eh? ¿Qué me has dicho de las imágenes esas que pones? No me acuerdo cómo se llamaban, para buscarlas. Tira, pinto en directo. ¿Qué? Las imágenes esas de los camioncitos y de los puntitos rojos, ¿cómo se escribe para buscarlo? Pero esos son emoticonos. Eso, emoticonos, eso. Emoticonos. Joder. Emoticonos, WhatsApp para copiar. Pan Bimbo. Pinche Pablex. ¿Qué pasa, Pan Casero? Pan Casero. Bueno, ¿qué pasa? ¿Que no va a venir nadie más? No. Vale, no pongo nada, pero... ya está. Pero quiero estar en la América. Están haciendo el directo. Hablar con el Cherokee, hombre, a ver si ahora es americano. ¿Qué pasa? ¿Qué? Que no hay nadie aquí. Preguntarle al Cherokee. ¿Qué? Hola. Hola, hola a todos, Francisco. Hola. ¿Qué tal, hola, hermano? ¿Cómo estás? Yo estoy confundido. Yo siento que Chulo y Pitu son la misma persona. Porque somos hermanos. Somos hermanitos, trabajamos juntos y vivimos juntos porque es mejor no estar juntos porque nos mataríamos, pero somos hermanos.
Yo con mi hermana me mato, eso está claro. Y mañana vale. Fiesta. Bueno, chicos, en serio. Estamos todos, yo lo digo por encender el directo. Ya yo voy entrando. Venga, pues. Y ven. Mira ahora a quien diga las posiciones y todo eso. Quien tenga que decirlo. Vaya informando de cómo. ¿Qué decían? Algo de la América. Que el Chero está en el América, creemos. Está, ya se fue. O se le ha caído el internet o algo, pero a lo mejor ahora viene. ¿Nadie puede hablar con él por WhatsApp ni nada de eso? ¿Qué le ha pasado a Brasil? Ahí viene, ahí viene. Hay un pobre pedazo de equipo que va a ganar, yo creo que lo mismo. ¿Crees que Bélgica gane? Yo sí, claro, sí, tiene un pedazo de equipo. Oye, el Chero. Si Lukaku es de que ha tirado a los tíos por la banda solo corriendo. Si parece una bestia parda. Si se corre delante de los leones, no me jodas. No va a ser Lukaku contra Mbappé. No, no, pero Lukaku contra Mbappé, pero escúchame, también está ahí Hazard, que Hazard ha hecho un partidazo hoy de pasarse. ¿Y Courtois? Un buen equipo, o sea, era el salido del Atlético. O sea, no te digo más que soy del Atlético de Madrid. Se fue al Chelsea. Él está en el Chelsea. Sí, pero vino del Atlético de Madrid. Igual que De Gea, que también se fue del Atlético de Madrid, que era una máquina y se pide. Y muchos más porteros que hemos tenido. Y Griezmann es del Atlético de Madrid y ahí está. Y de Mbappé lo mismo será del Madrid, no se sabe. Lo quieren ver. Naldo se va. No, para la va Juventus. Para la Juventus. Sí, la, ya ha subido las pasiones de la Juventus. Jorge Silva Piray. Ronaldo, sí. Sí. Bueno, yo voy a encender el directo. Arriba Uruguay. Bueno, la Juve. La Juve quiere hacer dinero solo. Hola, Andresito. La playera de Ronaldo. Iniciando transmisión. Arriba Uruguay, sí. Ahí estáis, chicos. Ya está. Vaya, vaya como ha jugado. Bueno, también para él que va a ganar, va a buscar ganar otro título más. Vaya como ha jugado hoy. A ver, recibiendo contenido, ahí estamos, en directo. Edu, no me escuchas. No. Toca la cámara. ¿Duro? Ya se ha movido todo. Uy, hace rato que no veo. Más claro, sí. Ahí sí. Escúchame, vos no sos boludo, ni sos argentino, ni sos nada. Qué bueno, pero el acento y el hablar y... Vos no sos argentino, de verdad. ¿Yo? Sí, porque no hablas argentino. Yo soy chaqueño. Ah, es un pelotudo. Ah, sí, de verdad. Claro, ¿no? Huevón. Es que, coño, yo tengo familia de Uruguay, tío, y habla ahí a tope. Bueno, chicos, ahí en directo, como podéis ver aquí, empresa a tope de Cherokee, con el Chulo Gaming ahí, suscribiros a su canal y venirse los que estéis en su canal al mío también y suscribiros. Dale a la campanita, cabrones. Ser buenos, joder. Qué huevo. Ahí, voy a Cherokee, que aquí, que ha entrado, sí, señor. Qué bueno. Quiero. Y ese Gustavo ahí, argentino, boludo, qué bueno que viniste, Gustavo. Y el señor Francisco, como no, siempre ahí con nosotros, siempre juntos. Quiero. ¿Se me escucha? Forever Friends. Ahí va. Y el Edu. Señor Edu. Ese que quiere decir. Edu. La máquina de las máquinas, ahí está, dándole caña al Mario. Y la partida más culebrosa que diría yo. Edu, Chelo, Francisco, Pablo, Gustavo, Pito. Hola, Chelo. Hola, Chelo. Nomás aterrizo y salimos a 150 como ayer. Está la guía nueva ahí. Te estás acostumbrando a nuestras velocidades, Si yo les enseñé a manejar aquí a los chicos. Antes corríamos a velocidad tope. Dijon Gamer, ahí estaba, parcero. ¿Qué hubo, parcero? No me sea huevo. Aunque yo siempre iba último, pero ahí iba. Copiado, salió. Reportándome ahí siempre firme con usted, parcero. Muchas gracias, tío. Oye, ¿cuándo la el leche, que sepas que el regalo va a ir uno. Chari, lo sabes. Y estás hablando a Salguerito también. Salguerito, buenas. Te saludo entre ellos ahí, buena gente. Venga, dale caña, lo siento, que estaba hablando con el directo. Tengo que aprender a cambiar el volumen secreto para poder hablar en el directo y con... Bueno, ya tienen sus números, así como usted. Vámonos, este líder. Dale, Francisco. Un momento. Segundo. Okay. Ya está. Espera. Estoy aquí.
Yo tengo el número 7. Yo tengo el número 5. ¿Y yo qué número soy? Yo no sé eso de los números. Situándote. Ah, yo no veo mi número, a ver, ¿cómo te hace el número en el TAC? Ponte el 6, ponte el 6 y vais detrás mío. No, detrás de tu LAN no voy a ir, te lo digo en serio. Además, voy grabando, Pablo. Te lo digo en serio. Sabes tú que no pasa nada, pero... Yo tengo número 7 en mi TAC. Deja de hablar con la radio del juego. ¿Qué escucho dos? Yo tengo el 520. Bueno, no, el 11, el 11. El 11, Players Just You, 11. No. Lo que pasa es que hace días, dependiendo a los que están siempre activos, se les ha, bueno, han escogido de alguna forma su número, ¿verdad? Pero es la forma, digamos, como vamos a ir saliendo siempre. Por ejemplo, Francisco es el 1. Yo como voy último siempre, no voy a poner mi número. Yo pero siempre saben que voy el último. Segundo antes y luego me puse el quinto, por eso te lo digo, o el octavo, no sé. No te acuerdas, ok, déjalo en el tag. La última vez iba Franco, yo iba detrás de Velastiki, eso lo sé, el sexto creo. Ok, el octavo. Yo iba detrás de Velastiki. A ver, ¿cuántos somos ahora? Escúchame, éramos 10 personas, 12 la otra vez. 7, okay, somos 7. Ese número no lo pierdan, este va a ser el número que se les va a quedar. Por ejemplo, ahorita si está el 3, no está el 3, está el 4. Obviamente está el 1, tiene que avanzar el 4. Uno yo, Francisco, Edu, Chulo, Gus, yo el quinto, vale. Yo detrás de Gustavo. Gustavo va a tener que acomodarme el tag. La concha es la. Por ejemplo, no sé qué número tiene. No, no está modificando el tag. Listo, Salguerito. Chulo, con el 5 no deja. Si yo puedo adelantar un combo entero, como ya visteis, no os preocupéis. Pedazo de lagazo. No, yo no tengo lagazo, yo soy el que menos pin tiene de siempre. Mira, ahora mismo tengo 35. Oye, ¿y si lo ordenan por pin? Pues el que si lo ordenan por pin, el primero soy yo. Pero sí que tengo 34 de pin. No, el problema es siempre Francisco. ¿Y yo? Mira, yo voy de 36, chulo de 36 también. El Francisco 204, Brastiki 299. El Cherokee 99, el Edu 182, el Pablo 258. Pero igual, el único que. Pero igual, el único que le ha dado. Yo no he visto al Pablo que le dé lag también. Yo lo he ido siguiendo y no le veo con sí, lag. Yo escúchame hasta nuestra empresa y le da mucho lag, te lo aseguro. Será el único, pero casi por lo regular la mayoría todos van fluidos, siempre corren igual. Además, pero no, ¿saben por qué? A mí me da con la lag, ¿no? Porque ok, vamos, entonces Francisco, dale, así como estén los números, vámonos y Pablo, vete delante de mí. Pablo va detrás mía, y tú eres el último, sí, ya está. Vos sos sexto, yo soy quinto. No me pierdas, Francisco, que no tengo la ruta, ¿ok? Sí, yo voy detrás tuya. ¿Qué número soy yo? Ah, pues debes de colocártelo, no sé qué número tienes, pero igual, tú sigues, sal, adelante, deja que salgan todos, tú sales enseguida y yo salgo después. Yo voy detrás de Gustavo, yo salgo ahora. ¿Vos aquí no tira Gustavo, tira Gustavo? Francisco, en algún momento te voy a decir que pres por ahí porque tengo que hacer algo, me van a venir a dejar un carro, entonces te voy a decir que pares para que me esperen, ¿ok? Venga, vámonos. Gustavo. Yo era cuarto. Dale. Pues salgo yo, ya está, salgo yo. Gustavo era cuarto. Te dormiste. Vamos a poner una lista en el sitio. Pásalo al tiro, no llevo que no llevo los espejos ni nada. Ahora. Joder, es que con la tontería no he puesto ni los espejos ni he puesto esto bien ni nada ahora. Ya ordénense el tiro. Está bien la camarita, pero me está dando problemas con el OBS. Respeten los lugares. Pero me dice. Dale, pásate el tiro. Pasa, te dejo sitio, venga, pasa. Voy a tener que mirar bien, a ver qué es lo que le está pasando. A ver, detrás del pito. Yo a Gustavo le dejo sitio. Ya ahora mismo tiene un espacio grande para meterse. Tú sigue a mí, no me adelantes. Pablo. Tranquilo. Yo a Gustavo le dejo a tu sitio. Tú tranquilo y Pablo es nervioso.
XD. Bueno, si vamos a 150 hoy, tranquilo. No me regañen al Pablo, es que luego se va como niño hasta atrás castigado. No, no, él sabe que yo no estoy regañando. Está prendida la secretaria. Porque tiene que pasar Gustavo, nada más. Sí, claro. Ahora sí puedes pegarte a mí, pero tampoco mucho. Vamos a mantener distancia como ayer, que de 46 metros o por ahí. ¿Qué metro? ¿Qué metro? Claro que está prendida, ¿no? ¿Cómo no? Pues tú sabrás. Si a mí no me importa. ¿Qué? Es que, Pablo, mira, estamos en un simulador y al final de cuentas, la velocidad que tú lleves, bueno, dependiendo de la velocidad, tú vas a guardar tu distancia y recuerda, eso te va a servir en la vida real. A la velocidad que tú vas, debes de guardar distancia con los carros, porque si no, te va a cobrar factura el tiempo, ¿eh? Buah, este, el día que se saca el carnet del coche, se estampa el primer día. Sí, sí, sí. Este llega y dice, mira, voy a hacer aquí el Schumacher. ¡Pum, pum! No tengo problema. Se le va la traga total. ¿En serio? ¿Sin rebasar? Va a pensar que va en un simulador, ¿cierto? Sin rebasar. Sí. Eso. Sí, tengo que mirar. Tengo que configurarlo todo bien porque. Se escucha, quiero que se escuche todo bien, pero tengo un problema. Es que si se escucha todo bien en el directo, yo no lo escucho. Después me dice la bici, yo me desespero a volver a 150. Tengo que mirar a ver la manera de cómo separar los audios. Pero el pico te va grabando. Dime. Estás como desatelizable porque ayer no funcionaba. No, no funcionó. Hoy sí lo puse. Yo voy detrás del pan casero. Yo no he hecho nada malo. El pan casero, Gustavo. Aunque ahorita veo que se frizó. No sé por qué se frizó. Yo no estoy viendo el directo. Lo quiero poner en mi móvil. Tranquilo, pico. Entonces no nomás a mí me falla a veces el satelital, ¿es para todos? Sí, a mí también tampoco podía entrar, pero no había ni un solo auto, ni un solo camión, mejor dicho, en el mapa. A mí me ha pasado como dos o tres veces que quiero poner satelital y no veo nada. No sé, a mí me pasa con los DLC que no tengo. Me voy a Italia y no veo nada. No, el DLC de Italia no está el mapa todavía aún. No, solamente se ven los carritos que andan por ahí, pero no se ve. Se ven flotando por ahí. Hoy vengo a Francia. ¿Cuándo voy a ir para Francia? Sí. ¿Podríamos ir a Francia? Ahora sí. Espera, que estoy mirando el puto móvil. Podemos ir. Ahora. Mañana. Buena ruta, sí, hermano. Muy buena ruta. Sí. Cuidado. No, de velocidad ahora. Estoy mirando el móvil. La pantalla a la vez. Tienen que ponerle la narradora. Uy. Menos mal no me metí. Florita. ¿Qué pasa? Mi hermanita ahí saludando. Es la que sale en mi Facebook. Esa de Facebook que tengo yo puesta es mi hermana. La que la llama con vosotros, es mi secretaria. Es la que se pone a hablar en el. Dijiste Lorenita, pensé que era. Lorena. Sí, igual pensé que era. Pensé que era. Sí, ya. Pensé que era el pues esa que está en el Facebook es mi hermana pequeña y esa es la que viene a hablar en el chat con la gente cuando yo me pongo en el directo, mi secretaria. Ah, guay. Mira el espejo, mira el espejo. Cuidado. Sí, chicos, le pisamos o qué, porque estamos pisándole. Precaución. ¿Cómo le vas a hacer? 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 ¿Cómo le dejas a veces el volante de tu hermanita? Yo hago pesca submarina. Jugando en normal, no en online. Y no por eso. Ya les vamos a poner un en vivo que hagan con América. América también le gusta luego entrar aquí. Yo le tengo a Rica, si queráis. Yo no hay problema. Pasa un pancasino. Están diciendo que te van a poner a jugar. Te digo que con ellos puedes hacer lo que quieras. Puros niños. Si alguien más por ahí tiene reunitos y todo eso, los ponemos puros niños. Sí, obviamente sí, uno asesorándolo. Servidor, ¿sí? Uno para cuatro. El chulo gaming tiene una sobrina también, la nena. Servidor. Mira ese día. El servidor que me choque. Dale, el Europa 4 pueden hacer. Que se me va el camión por mirar el Lorena, está atenta del. Te estoy viendo. Europa 4, ¿qué tiene este server? Los borrachos. No hay choque. No, no hay choque, está bueno. Ahí sí, nos salvamos de un ban. ¿Cómo va, Gustavo, para dejarte sitio? Que voy muy alejado. No hay límite de velocidad, ¿no? Viene de un 3200. Pásame. Gustavo viene atrás. Ah, vale, pues voy tirándole entonces un poco. Luego le dejo sitio, avisarme cuando. ¡Viene atrás mío!
frena. Atrás también, atrás mío. Yo pasó carrera. Ah, pensé que... yo pensé que venía atrás. Si piso, yo me pongo detrás del chulo y vamos muy adelantados. Mira, ¿ves? Ya te he pasado, ya... Avísame si rebasa y hasta lejos. ¿Yo acelero? Vamos, de la chiqui, rebásame, rebásame, vete, incorpórate a tu... Pero no vayáis frenando, vosotros tiradle, que esto va gente más rápido. Venga, 150. 50, no, 120. Pues contéstale, dígame por eso. Salguerito, te va a hablar mi hermana Lorenita. ¡Ay, mira, esa! ¡Lol! Al contestar a Salguero, dile algo. Salguero, ¿qué? Es una máquina ese chaval, el Mike, el listo que le llaman por ahí de Super Mike. Oye, después vamos al Black Squad. ¿Qué le llamo? Mr. Rebasando. Rebasando. Mike, no lo había escuchado. Proper Van. ¡Ah! Mira, van casero, ¿te gusta la aceleración de mi camión o no? Mira. Deja tu pasar. ¿Qué edad tiene tu hermanita? Mira, mi hermana tiene 13 años. ¿Y la estás desvelando también? ¿El qué? No, si estoy aquí en verano, aquí no tiene cuerpo. Sargento Baby. ¿Ah, sí? ¿No tiene clases mañana? No, vivimos en la playa. Está en pleno verano. Hace mucho calor. Eso ya es cosa tuya. O sea, que no dan ganas de dormir. No puedes. A la gente le dan ganas, las familias se salen a casas, a las puertas, a tomarse, yo qué sé, un té o un café o una cerveza, lo que sea. ¿Oh, de verdad? Claro, porque hace mucho calor en las casas y se quedan fuera hablando. Ahora entiendo, Paco, que todo el verano se la pasa ahí echando chelas. Yo me estoy bebiendo una cerveza y fumándome un caramelo, pero vamos. Pero estoy conduciendo. Estoy bajo el aire acondicionado. No me salgo de la línea, no respeto las señales, no sé. Cuidado. No. Imagínate que si fueras un... A fondo, púntelo. Imagínate que si fueras un conductor malo, ahí mismo te quitan el carnet y... Dejas de repartir pizzas. Pues que sepas que tengo un coche muy grande. No, él no reparte. No tengo carnet. ¡Mierda! ¿De verdad? Reparte porque la moto de... Tengo un coche... Tengo el Ford Focus del Need for Speed Underground, pues ese que hicimos, de 150 caballos, 2000 gasolina, del año 98, y yo no lo llevo sin carnet, pero sí lo llevo, pero no me gusta. ¿De verdad? ¿Y esto por qué? Tengo una moto también. Porque no me saca el carnet, porque es muy caro, vale 1000 y pico euros. Y no, yo no estoy en contra del sistema de todo eso, de los carnets y todo eso. Mi abuelo se lo sacó con mi tío, se lo sacó con 5.000 pesetas, 30 euros. Y ahora vale 1.200 euros. Eso es una diablo. Diablo. Y no hay... Bueno, aquí en Estados Unidos, en determinados, digamos, ahorita en el verano, en el frío también hacen los famosos los checkpoints. De pronto te encuentras y está cerrado el tráfico y tienes que pasar a fuerza por ahí porque están revisando. Pues Sargento, que tú eres la que sale la foto conmigo en el Facebook, que la me gusta. No, Sargento, te hackea. Dile, yo soy el que te hackea. Con mi mano en la foto de Facebook, que la dan. Díselo. No, ya te pasa. Está mi hermana ligando con el Sarguero, ¿sabes? Esa. No sabe nada, el Sarguero. No sabe nada. Tengo 14 años. Y le digo al Sarguero, que sepas, Lorena, dile que la foto que le ha dado de me gusta en el Facebook, que se llama Sarguero, Miquel Sarguero, es él. Y le haga me gusta a nuestra foto, dile que eres tú. Dale, pan casero, tú puedes. Pues mira, podemos hacer una cosa que he dicho eso de los niños. Si conseguimos bastantes niños de todos nosotros que jueguen, quiero que el Sarguero sea su jefe y los lleve. Porque como tiene la misma edad. Sí, sí, que se ponga y que sea el jefe y lo lleve a todos. Salguero es el Salguero, que el Salguero va a ser el más veterano. Por eso, él sabe jugar. Yo creo que es una idea Salguerito fantástica. De metro. Pablo también. Tú, Pablo, estás invitado porque tienes la misma edad. Pero, es un nini, ¿no? Ni trabaja ni se carga el payaso. Oye, Pablo. El Richter, igual entonces. O si chocas en mi América, también te carga el payaso, ¿eh? Mira, dice Lorena que como la choques a ella o a la sobrina de... Que como la choques a una de las dos, voy a tu casa y te parto la cara, ya lo sabes. Toma ya, toma ya, cabrón. Ya, hostia, all right. Yo más no se puede. Tiene la boca muy grande. A la sobrina del chulo y a ella, si la chocáis, ya sabéis que tenéis a su hermano mayor y al chulo detrás. Izquierda,
Que sepáis que mi hermana mayor es más peligrosa que todos nosotros. Y si choca mi América, se va de la empresa. Tengo una hermana con 26 años que es más peligrosa que todo el mundo entero del mundo que existe. Pitu, avisa. Lo siento, se ha chocado a Elsa. No se hemos chocado. Derecha. Muy buena, Pablo, porque no me has tocado igual que yo a él. Pablo, no te choques. La hiciste buenísima. No, la hizo buenísima, porque yo también... Tiki, que me he quedado pegado a su matrícula. No, pero sí, se chocó ahora con nada, la nada, morra. ¡Tú no dices nada de nada! No. Ya, vamos a hablar. Derecha, se va... que no en realidad. Venga. Veis gente por el otro lado. Cuidado, Derecha. Ya, tú habla con ese, es un majete. Ya está hablando con ese. Sarguero, no te pases, que es el amor de mi vida. Písale. Si tienes que pasar por mi cadáver o hacerte muy amigo mío. El Richard podría. El Richard es mi niño pequeño, a él lo quiero yo. ¿Qué pasa? De hecho, el niño, el Richard está en España. Dime, el casero. ¡Vamos, Edu! ¡Vamos, vamos! Pero Chulo no dice nada, no salva a la hermana, no dice nada. ¿Qué pasó, Chulo? No, yo estoy escuchando. Si ni siquiera dice que el Chulo y el Pitu Gerbal 11 aquí en directo y que tenían que suscribirse, activar la campanita, darle like y que de Cherokee también tiene su pedazo de directos aquí, que es su empresa, que estamos con él, que nos aceptó. No nos hace promoción, ¿verdad? No hago promoción, no. Es que es una mierda de persona en ese plan, tío. Qué tío. Andate a la mierda, Iván. No, que sepas que el cacharro ese que me he fumado... ¡Ojita! Se está mucho psicótico, tío. No me tenía que fumar la mierda esa, ¿eh? Que nos vayamos por... Olvidarse de fumar y de todo, que esto es en directo. Te voy a poner nervioso. Tengo el punto acá adentro, tengo que meterme. Mira, chuleando, por uno por otro. Oh, igual puse el punto aquí. Tengo el punto aquí adentro. Igual, si no lo quito se me va a volver loco. Espérate. Mírale. No te preocupes, esa. Si de todas maneras estamos a muchos kilómetros, es raro que nos veamos. Pero tú, el Paquito, el Paquito dice, Chulo, dale por atrás al Pables. Pero no puede, está muy lejos. El único que puede hacer yo voy atrás de él. Sobra, 20 horas. No se pongan. El único que puede soy yo, que voy atrás de Pables. Derecha. Inténtalo, mira. Derecha, cuidado, va empezando. ¡Acelera full! ¡150 en la curva! Yo lo intentaré, Paquito, lo intentaré. Ahora le meto con un auto guardado. Cuidado, frenar. ¿Y tú, cuando tú... ¿Se han dado cuenta que siempre que andamos en convoy, no hay otro convoy que nos rebase? No, nunca. Siempre somos los más rápidos. ¿Se salta todas las señales? ¿El Gustavo cada vez que metí en una de estas? Se lo cometo. Es que hay cierta etapa. Y está Jorge, está también el Andrés. Jorge Silva Piri. Dice Paquito el chocolatero. Sí. Están aquí el para casa. ¿Qué pasó con Paquito? Lo mandaron a... Vamos a esperarle. ¿Dónde ¿Qué, está qué, te, vamos ¿qué te ha pasado, Paquito? ¿Dónde está? 1000 kilómetros, que se una malla. ¿Qué? A lo mejor está por ahí tomándose una birra. Oye, si te estás tomando una birra, Paquito, dime dónde, que el Chulo Gamer y yo... Hola Jairo, bienvenido Jairo. Voy a avisarle por buenas. ¿Pero Chulo también vive en Murcia? Sí, claro. Chulo vive conmigo, conmigo. Es mi mejor amigo desde pequeño. Fíjate. A ver, vivimos a 3 kilómetros. No, 2 kilómetros. Pero trabajamos juntos en una pizzería cada día. Estuvimos 3 años sin hablarnos, ¿eh? Este va con la cara susto, ¿eh? Ahora, XX ha ido ganando, ¿sí? No, que va. Nos conocemos 15 años, o por ahí, o 10, o 12. Gracias, Jairo, gracias.
No, que cara de susto, que voy todo ciego con la mierda del petardo ese que mandaba. Ah, pero sí, en la vida real no son hermanos. No. En la vida real estamos todos los días juntos, estoy ya cansado de verle la cara. No. En la vida real, digamos. O sea, hermanos de sangre no son, son amigos que se quieren como hermanos. Pero no. Como hermanos. Como hermanos. No, yo pensaba que en realidad eran hermanos. Él ha dormido en mi casa. Por eso siempre se dice casa. Él ha dormido en mi casa y en mi cama, dice el pico. No tengan hasta los saltos. Mi cama no he dicho, callase la boca, que es mi cama. No, si sí, le dije. También de mantener la boca muy grande, chulo, córtale, escucha. Te usando una horario. Díselo tú. Y te corto los huevos con una podadora oxidada que tengo ahí. Tiene una esquina oxidada, ¿eh? Está oxidada. Después viene el Black Squad, cálmense. Después... Ya, tú eres un viciado que crees que te reyes. Ahí se matan a gusto, ¿no? Ahí el título tengo no, de... No, pero... Familia, noche buena, noche vieja. Pues sí, yo estaba bueno, con un poquillo. Mi padre, con el de mi sobrino. Nos hemos criado juntos desde pequeños. Somos hermanos de sangre, casi. Para mí es mi sangre. Y si le hace a alguien algo, sabe que. Sí, porque lo he puesto rápido y. Y no se ve bien, pero sí, claro, son de 27. Bueno, estos me recuerdan a dos chicos que conocí de Colombia: el famoso Piolín y. Pitu, tu padrastro te está diciendo que no duermen juntos. Nunca. Curvas. ¿A 150? Me paré en los frenos. Y creo que mañana no os esperen aquí. No, mañana, chicos, vamos a hacer un directo en una discoteca que vais a flipar. Ya vamos a ver si podemos enganchar el wifi. Y vais a flipar. Voy a hacer yo un directo a 720. Me voy a cargar todo. Fíjate. El que hiciste el otro día, ¿no? No, eso es una mierda. Usted no sabe lo que es. Vamos a ir a una discoteca. Una discoteca cerca de la playa. Entonces, ¿vamos a esperar el directo? ¿No vamos a ruta? La quinatura, chaval. No veas eso ahí, pura perversión. ¿La habéis visto, gente? Madre mía. Pero no se puede abrir. No se puede ir a dormir tranquilo. Pablo, no veas eso ahí, pura perversión. Ah, sí, tranquilo. Ya vimos. Ok, tío, ahora nos vemos. Aquí tengo mis cuatro espectadores ahí. Gracias, chicos, por estar ahí con nosotros. Por lo menos, soy feliz con vosotros. Sí, señor. ¡Avanzo! Mañana fiesta. Andrés, mañana fiesta. Lo avanzo porque no hay nadie. ¿Quién se pasó en la curva? Había un coche y un camión ahí tumbado. Pero yo había ahí el otro carril. La parada. Yo me fui a dormir. No corre, viene, más, viene el carril. Viene el carril contrario, cuidado. Esto no tira más, Pables. Le voy a tope el pedal pesado. Viene gente. Va a tener que pasar mi camión. Viene gente, vienen dos. Pues me dices cómo lo has puesto y yo creo que lo pongo. Viene gente. Vale, viene no. De frente, Pablo. Yo no uso eso. De hecho, no puedo usarlo porque no tengo teclado numérico. Voy a tener que... Para eso, te pide teclado numérico y yo no tengo. Yo tengo teclado grande aquí que lo flipas como los chulos y tenemos el mismo chulo. De hecho, ni siquiera puedo usar la cámara cero. Y el PC es casi el mismo también. Él le tiene un pelín más potente, pero es casi el mismo. Vamos los dos on fire, volando por la vida. Sí, como mi camión, mira. No, el mío también, pero cuidado con las curvitas estas. Oiga. Cuidado con estas curvas, sí, sí. Tienes tu magia, tranquilo. Qué cariño. Madre mía. Sí, mira. Esta gente está como una puta cabra. Esta es como una puta cabra. Sí, yo la verdad, pero lo borré. He borrado el vídeo, los vídeos que he hecho de fiesta lo he borrado. ¿Cómo no te das el tema? Yo hago los vídeos de fiesta, que sepáis que los vídeos que hagamos de fiesta, los míos, por ejemplo, los voy a subir, pero el mismo día, luego al día siguiente. Porque yo no quiero tener mi canal de esos vídeos. Esto es para juegos y para los niños y para la gente, y que, o sea, no para... Mira, no, eso lo hemos visto. Andar viendo la fiesta al persona, no, eso está prohibido. Solo hemos visto dos personas. Eso solo para mí, que puede. Dame. Lo hemos visto dos personas. Solo luego lo corto.
Se toman las curvas a 120. Yo quiero tener un prestigio. Los dos brothers no me han visto eso. Ahí verás, Tiki, todo el rato delante de mí ahí conduciendo de luz. El manquete. Qué bueno que viniste, argentino. Boludo. Dale, dale al pan casero. Decime qué se siente. Un traguito de cerveza. ¿Qué pasó ahí? Están troleando acá, loco. Dejaron una carga en medio de la ¿Qué pasó en los años? Mi hermana ahí no. Vamos a olvidar que perdiste en la final. El Livo Valle Milan. Esa mancha no se borrará jamás. ¿Estás metiendo conmigo? Es que esa canción es de mucho. Es de Argentina, de... Si vuelves a hacer esto aquí, corto contigo. Decime qué se siente. No se te ocurra, vikingo de mierda, que vamos a reventar la Eurocopa. Es que te vas a cagar. Es que al final vamos a ganar la Supercopa por vacilón. Vas a ver, y con Griezmann que se ha quedado. Y usted no tiene ni a Benzema, ni a Cristiano Ronaldo, ni a Bale, ni nada. Vais a comer una mierda. Ya verás. Y te va a morder la oreja. Te va a comer la oreja a lomo al portero y le va a decir, tú te la vas a comer porque te va a morder la oreja. Desgraciado, que se mete conmigo. Y yo, madre mía, por el fútbol. Que déjate el fútbol ya. A la Madrid. No, si yo amo a Madrid. Yo amo a Madrid, al Rayo. Él lo sabe. La mejor fiesta no Madrid. La Champions de Madrid. A la Madrid. A la Madrid. Nos ganaron a nosotros, ¿eh? A la mierda. Vaya, el 120 nomás. Putos vikingos estos. Aquí a toda hostia que. ¿Visto? En esa curva. No sabéis conducir. Yo. Vas a buscar combustible. Venga, tú atrás mío. ¿Quién se mata a la siguiente curva? Yo el tercero. ¿Quién va atrás mío? Yo. Ah. Yo voy llegando, pena. Uy, si la chica de vuelta va a quedar grabado. Uy, hay que sacar clip de eso. Ahí va. Sorry, era para la izquierda. Lleva la cámara 2, lo siento. Yo, menos mal que tengo no que ir. No me distraigan. Lo siento, tío, 2 kilos me da más grande. ¿Qué opinan de los camiones nuevos que van a poner? No van a poner nada. Está lo mismo. Si van a poner un poquito, si no han hecho nada. Ah. El otro mes vienen los camiones eléctricos. Con los ajustes han puesto un par de camiones ahí. Los camiones eléctricos que se los metan por el culo. Sí o no, son una verdadera. Yo quiero cosas buenas, Volvos, Scania, Mercedes y Decos. Vamos a ordenar las vacas. Sí. Ahora se entera mi hermana de que llevamos vacas. Dice, ¿llevas vacas? Hostia. Ahora te voy a enseñar la leche, ya verás, vamos a poner la vaca. Lleva el tren, se da con el tren. Llevo vaca, yo llevo orcos. Tú que eres Lego, ¿no? Ahí detrás. Y a Pablo es con el anillo ahí. ¿Qué vas a ver? Me voy a hacer adelantarlo. Salto. ¡Yuhu! Yo lo dirá, estos están más tronados. En serio, estará flipando. Debe estar pensando, nunca debía aceptarlo en mi empresa. A ti el primero, ¿no? Yo voy a cortar el micro ya solo por eso. Venga, ahora la ruta al silencio. ¿Y a quién es el que está tonteando ahí con la radio? Gustavo Daniel Velasquez. ¿El fantástico? Pero no se le escucha, yo no le escucho hablar. Voy a ir y te pongo un castañazo. Era Alfredo Adolfo Alfonso Velasquez. ¿Cómo que te aprendiste poco el nombre? Y
Cuidado, Pablo, es atrás, cuidado. Frenada, frenada. Tranquilo, tranquilo. Ver, ¿no dijiste que te avisara? ¿En qué quedamos? No, no, es que te desespera mucho. Dime, frena una vez, ¿no? Frena. Es que ¿sabes por qué te he dicho eso? Porque tenía el micro cortado. Entonces lo estaba diciendo y pensaba... Y luego le he dado y ya se dio doble. Claro, claro, porque corto el micro y luego le he dicho... ¡Opa! Bueno, ruta de silencio en 3, 2, 1... ¡Silencio! Si no hablo yo, no habla nadie. Bueno, si no hablamos nosotros tres, no habla nadie. Pues vamos a empezar adelantando. Quedan 700 kilómetros. Déjense a la derecha. Que... Espérate, voy a ver si llego a la Llorona. Ni la Llorona ni el Psicotic. Pero es... tú, ¿de dónde vienes? ¿Del Bye Bye? ¿Estás fumando porro? Porque esa voz que tienes no es normal. Manuela. Tómate un estresi o algo que te va a catarrar, ¿vale? ¿Quieres que te enseñe el lado oscuro? Te enseño el lado oscuro. ¿Qué te fumas, o sea, ¿no? O más. Manuela. Manuela, Amparo. Me llena de orgullo y satisfacción que en este tiempo de Navidades que España ha perdido el Mundial estén ustedes aquí agradeciendo esta ruta. Igual que Colombia. ¿Y qué? Igual que Chile. Salió todos. Chile. Igual que Brasil. Brasil. Qué arena, qué. Porque vamos a hacer una ruta con los niños. Bueno, los jóvenes que estén por aquí de gente y vamos a hacer directos y todo eso para que estéis ahí y el saber. Yo voy a hacer el trolo. A ver si supieras llevarles. Y tú y el sabero, por ejemplo, los lleváis a ellos. Y te vamos a dejar ahí en lo que lo intentes, ¿sabes? Te vamos a grabar todos en directo, yo por lo menos. Es que le echan por abusar. No, como abuso de mi hermana, escúchame, me voy para allá donde estéis y le vamos a ver. Le corto. Hay que hacerlo un sábado, sí. Cuando queráis. Eso cuando el Cherokee y esta gente diga que esto es su empresa, lo vamos un a hacer fin de semana. Con la familia, con así... nuestra familia. Y el chulo también tiene que contactar con su familia y a ver cuándo puede la niña y si quiere y todo eso. Curva fea. ¿El qué hora es? Tú sí vas a jugar, eres tú la que va a jugar. Estoy en el tren. Apenas estoy en el tren. ¿Sí? Ah, ella abunda. Vamos a hacer el troll, a ver, el típico troll. De niños y yo voy a asistir. Tú vas a ser la que haga esto. Claro, tú con mi volante y con todo, aquí conduciendo y ellos, los otros con sus cosas y tú tienes que hacer. Ahí va, cuidado, accidente. ¡Va, bro! Que aguantan, ¿eh? Hay que bajar un poco para yo solo te voy a poner aquí a grabar. En directo como estamos grabando ahora. ¿Está hablando alguien ahí? ¿Quién quiere? Eso es, Algarito, yo confío en ti. Tú tienes que llevarlo. Es peligroso, Algarito. No, es Algarito. ¿A qué empresa llegamos de Milano? Perdón, Cherokee, dime. ¿A qué empresa llegamos de Milano? ¿Cómo se llama? Díselo tú, chulo, porque no. Ahora mismo no me acuerdo. Es como una mina. Un momento te la digo. Empieza con A, creo. Es roja, eso sí que lo sé. Esta fue de Milano. Está a las afueras. Creo que hoy es la que pillamos la cancha de fútbol, ¿o no? ¿Dónde fue eso? A la izquierda de Milano, afuera. ¿Te acuerdan cuando pillamos la cancha de fútbol? Sí, qué guapo, que nos metimos todos en la cancha de fútbol ahí, ¿eh? ¡Cómo moló! Eso está... Vale, tú has visto... Hay una carretera saliendo de Milano que es la que va hacia Torino, una secundaria. La que fuimos con... A la izquierda. Y hay dos empresas. Que es una empresa está grande. Y está ahí metida como en... Como si fuera una mina, como la de la mina. Y es rojo. ¿Te quedaste? Sí, sí, que estaba poniendo el mapa, pero... Si nos quedan 600 kilómetros, los veo en el tabulador. No,
corto. Interesante, lo puedo pasar así de... Me gustaría ver a mi gente que me está viendo y decirles algo ahí por el chat, que estoy en ordenado. ¿Dónde está mi gente? ¿Quién que señala? Yo no sé cómo se pone la secretaria, si no te la pondrían, pero mi no sé. Mi secretaria está ahí, pero yo no sé lo que está haciendo. Está ligando con el salguerito. ¿Esa? No, ¿cómo que esa? Cállate tú, capullo. Dale, salguero. Crack. Dale, bro. Sí, esa que hostia. ¿Qué te apaño? Mira, mira la otra, me dice esa, que me dice la Lorena. Dame una secretaria, me chao. Me parece que voy a poner a Andrés. Aunque sea macho, yo creo que ese no me va a fallar. Va a ligar con Sargent igual. Mira, voy a echar gasolina y así mientras vamos esperando a la gente, que me apetece pasaros y grabaros en vídeo a todos. Pude, pero ¿quién fue el otro que se metió? Que igual voy vacío. No me dejaron cargar en el otro lado, tuve que salir rápido. Gasolina, dame más gasolina. A ver. Voy. Ya voy. Parte el Edu también. ¿Te lo escucha ir tirando o que me quedo esperando a vosotros? ¿Cómo? Mira, el Pablo se va a chocar. Pablo. No choqué. Aquí. Yo mira, yo me aparco aquí. Y hago traca. Entrar. Traga. Ahora, pero ya le sale, ¿ves? Me aparco y sale. Si es que, mala persona. Venga, Pablo, vete delante si quieres, te dejo. No, salga, no. ¿Te veis grabando? Yo salí nomás porque estaba bloqueando. Alba, no puedo, o sea, hostia, que me he chocado con el chulo, que no puedo. Sí, hay colisión. No lo sabía. Ay, madre mía, qué tonta. Bueno, no he sido fuerte, pero una tontería así en el lado. A ver, no salgas que voy a salir. O sal, venga, sal. Hacho, haberme avisado. No había colisión ahí, menudo a tortazo le he dado. No le he hecho daño al campo. Me ha dado pena, porque tengo tan bonito. Mira, con todo esto y todo, está todo bonito. Pichero. Pichero, ¿qué? Pues el chero, no sé, que salís y no decís nada. Y venga, y vámonos. Ya voy. No, se lo digo a ellos, que no te esperan, que se van aquí corriendo. Venga. Pero ¿por qué estacionan atrás mío? No, claro, ya está gasolina. Ah, me choco con el chulo, vámonos. Pasa. Maricones. ¿El qué? Que pasen los dos. Ahí Richard, ¿no? Es Richard. Mr. Rey 25, mi Richard. Pasa. Estamos aquí, Richard, en ruta, vente para acá, que nos quedan 500 kilómetros. ¿Dónde puede salir Richard? ¿Dónde puede salir, chicos? Decirle dónde puede salir, que se venga para acá. Innsbruck. Sí, Richard, pero rápido. Innsbruck, corre. Y te esperamos, si no. Si te dices que entras, te esperamos. Habla con él y avísame, Loren. Frenar atrás. Volví a mi posición de siempre detrás del culo. Pues yo estoy detrás tuya, Pablex. Edu, por donde más. No, tranquilo. Tú sigue, no tengo problema. Llegando ahí, es tú. Pero no vayas haciendo. Va por la chuva, ¿sabes? No, voy calentando los neumáticos. Pues yo voy bebiendo cerveza y no tengo que calentar neumáticos. Es que mi camión es de NASCAR, entonces para salir rápido tengo que calentar neumáticos. Y mi estómago es de Fórmula 1. Caliéntalo entonces. Secundaria llegando a Innsbruck. ¿El qué dice? ¿Cómo que come? Pregúntale a ver lo que ha dicho. Diré, no sé lo que ha dicho, Richard. ¿Qué vas a comer? Si vas a comer, come y te vienes para acá, venga. Que aunque queden unos cuantos kilómetros, te unes y te saco en el directo ahí al final. Y después vamos por el Black. Después vamos a donde se quiera venir todo el mundo. No, porque al Ranger le gusta irse al Fortnite y a... ¿Cómo yo me voy para el Farming? A mí me gusta el Farming, o sea, el Farming, cállate, Farming. Me gusta el Fortnite. Está en Innsbruck. ¿Qué dice Richard? Richard, come, venga, date vida que te esperamos en otro... A ver, déjenme parar y les digo dónde lo podemos pillar, ¿no? Que va a comer, no te preocupes, Pablo. No llega. Ya después no nos puede pillar en ningún lado.
Lorena, son 8 horas menos. Quita horas. 8. No está horas, ¿verdad, Juan? No, no son 8, son 6, son 7. No, a Colombia son 8, creo. 7. Lorena, 7. Derecha, chicos, cuidado. Verás, Tiki, tira, 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 hermano, tira, tira, tira. Yo voy detrás tuya, tú lo sabes. Ay, chico, perdón. Yo te estoy grabando todo el rato. ¿Sabes? Porque tú las puedes hacer, porque yo lo voy grabando, si no también las hacía o peores. Pero bueno, de limite, brother. Son las 8 horas. Perdón, no alcanza a frenar. Congelando. Tengo la sensibilidad muy baja. Saluda, dile cosas a la gente, tú habla como si fueras tú, si es que tú eres... Habla con Salguero. Y saluda a Ana, y dale, yo saludo a Ana también. Perdón, Chiro. Ana, dale, Ana. Dale, Pablo, dale, pasa. Ay, Ana, tranquilo, sí. Yo voy a pasar. Que yo conozco así. Acelera al fondo. ¿Qué dice? Porque hay que saludarla. Aunque no esté en el directo, hay que saludarla y darle un saludo. Pero porque ella no puede ver el directo porque está trabajando. Y todavía no tiene internet en su casa. Cuando tenga internet en su casa, seguro que nos ve. Ya verá. Mira, te está, pues habla con él, este está explicando cómo son las. Hermano, no te escuchamos nada. Por el. ¿Hablas por el, la radio? ¿Qué radio estás? Yo estoy ahí. Tú que no se te escucha, Tiki. Es que cambiamos de radio, nos ponemos las 5 o algo de eso en otro radio. ¿Cómo va esto? Hola. Peaje. LOL. El último paga. Yo pago, claro que me sobra la pasta, si tengo 1 millón no sé cuánto. Si eso no vale nada. ¿Qué son? 4 euros y pagamos el otro día más para la Acualandia. Pagamos 6 peajes. 3 de 4 euros y... No, todos, los 6 de 4 euros o por ahí. 6 peajes pagué yo para ir a la Acualandia. Bueno, pagué yo no. Pagó Ana. Pues no me va a suerte tampoco. Sí, bueno. Pero bueno, esto, así llegamos antes, es que gracias a que llegamos antes. Yo venía. Esto es normal. ¿Qué? Ah, el Jairo. ¿Qué pasa, Jairo? ¿Qué tal? ¿Qué dice Jairo por ahí? ¿Qué dice? Pues Jairo, Richard dice que se iba a comer o no sé qué. Sí, paren por ahí uno, paren por ahí que voy a salir, por favor. Dale, Chero. Venga, pues vamos a parar. Cuidado que viene gente de frente. Viene gente de frente. Oh, y se chocaron. Ya salgo, ya salgo. Sí. Sí. Es donde está un poste. Sí. Saludos, cuñada. Okay, listo, listo. Sí, mami brother. Viva Colombia, viva mi parcero, que hubo huevón. Andrés Leguizamo. Sí. Eres uno. Andrés. ¿Qué tal? Sí, no alcancé. Ok, 5 minutos. Espérame un segundito. Dale, pero... Pues
solos. Es que los camiones están poseídos, se mueven solos. Hay un tío ahí, ¿no lo ves? No sé. A ver, vamos a hacer aquí una foto o algo, ¿no? A ver, a ver. Una fotito aquí, mira, mira qué guapo todo el paisaje. Estamos intermitentes. Seis personas en directo, vamos allá, chicos. Señor, vamos a hacer una fotito aquí para la gente. Para la empresa, todo chula. Ahora cuando vengan los demás hacemos más. Al Edu se escaparon todas las vacas. Pues seguro. Dile. Mira, vamos a hacer una cosa. Mira, mira. Espera. Bueno, tardamos 5 minutillos. Y nos vamos. Como se te caiga el móvil, te mato. LOL. Me descargué el OBS, así que por favor alguien tan amable luego me explica. Mañana, no sé cómo se usa. ¿Qué cosa? El OBS. Yo soy el que menos sé de todo y me han enseñado, yo te compartí. Bueno. Hacer un stream, hacerlo. Tener buen asistente, me dicen por ahí que tengo buen asistente. Si podrían avanzar un poquito. Avanzar. Vale, está en la orilla. Sí. La carretera. Oye, Pitu, ¿cuándo enseñas tu setup? ¿Mi setup? Uy, viene un camión por ahí. Viene otro camión por ahí. No, se escucha mal, Esto. Hay ruidos raros por ahí, a ver. A ver, vamos para adelante, venga. A darle para adelante. Oh, ese Mercedes. Dale para adelante, cachorros. Dale para adelante. Cerveza no hay. ¿Cómo que no hay? Yo acabo de abrir una. ¿Dónde juego? ¿Dónde juego mi habitación? Claro, tendrás que... Me da una mierda de promoción. Después me pasan que atrás no estaba bien puesto. Para
ser el volante el G9, que tengo el de 360, está muy bien. ¿Cuál es el G9? Sí, que todavía no sé cuál es el G9, si me explican. Yo qué sé, un volante. Y las tres pantallas esas es que en mi habitación no sé. Yo tengo una pantalla grande, tengo una 32 pulgadas. Lo veo demasiado bien. Si tengo tres pequeñas, lo veo muy largo, pero no lo veo tan grande. Me gusta verlo grande. De hecho, a lo mejor a lo mejor pongo una 47 que tengo abajo y la cuelgo aquí y me pongo la 40. Ya, pero a mayor pantalla, mayor gráfica. Bueno, le cambio otra, le pongo la 1080, me gasto mis pavos, pero tengo una televisión de 2000 euros que yo le hablo sencillo. Ah, si todo eso no te va a funcionar con el ordenador. Sí. Ya sé cuál es ese. Estamos hablando que la tele tiene ya 5 años, 4, 6 años. A ver. Tengo ya un vídeo. No, chicos, a ver, me acabo por el directo, no os preocupéis, no tengo un vídeo ya hecho de aquí. Pero voy a hacer otro y mañana, bueno, mañana no, el domingo lo subo. El domingo porque mañana voy a subir un vídeo de fiesta que vamos a pasar el Chulo Gaming y yo con la gente aquí en la playa, aquí en España, que vais a flipar. Pero el domingo voy a subir el vídeo de mi habitación para que la veáis. No os asustéis, pero está muy bien, yo creo. Yo soy un poco simple, pero tengo lo que necesito para jugar muy bien, la verdad. Y todo creado casi por el Chulo Gaming, ¿eh? Siempre lo digo. Todo está creado por el Chulo Gaming, todo. Hecho a mano. Hecho a mano. Made in Chulo Gaming. Made in Chulo Gaming, tío. Yo no tengo ni escritorio. Bueno, yo tengo un escritorio aquí con mis CDs, con todo, con mi altavoz, con mi surround, con todo. Yo juego en la cama. Muestra mi pieza. ¿Qué? ¿Mi ordenador? Pero como ahora mismo en el vídeo. Pero tengo que subir a escucharme ahora cuando termine. Sube vídeo para que veáis el ordenador y todo eso. Porque es que estoy grabando por el OBS, sí, no puedo grabar por el móvil. Hola, campas, ¿cómo andan? A ver, me espero lo que dice por ahí. Hola, Emi. Setup, sencillo, mitad de habitación. No, yo la verdad es que lo tengo bien grande. Yo te... Gracias, buena ruta. Con un ordenador. En Utrera el aparato. Saludos a todos y buena ruta. Yo tengo que. Fran, yo juego en la cama. Vale, guay. Yo juego en la cama, así es. Mira, escucharme con el móvil que está mi hermana ahora mismo escuchando los mensajes porque no puedo verlo por el aquí porque no quiero cambiar la pantalla. Saludos del Capi. O sea, la niña está viendo los mensajes por un S9. Pues aquí estamos. Que vale 1000 pavos. Me he gastado 3000 euros en 2 meses. Llevo el ordenador. Creo que ha ido a genial, ¿no? Todo lo que necesito, el móvil. Pero ha ido a cambiarle el agua al canario, que se va a las vacas. Oye, el Richard, estoy entrando el euro. Pues vamos a esperarle. A ver si Rich. Yo tengo el Discord. Cállate, pan casero. No, Luis. Cállate ya, pelotudo. Este Pitu que soy yo. Ah, mi Francisco. Escúchame, ahora. Pues te tengo que dar al ñañito, tío. Ahora te voy a... mi hijo. Dime, Rick. Vente para acá. Te lo estoy molestando, dice. Eso pasó, lo que pasó. ¿A quién molestas, Francisco? No molestas a nadie. Te va a molestar, Francisco. Que le diga a alguien, ¿puede? Francisco, muestra tu pieza. Ah, tú tranquilo, ahora hemos tenido... Vamos a ver el directo. Ay, ya que venga. Sí. Ahora hemos tenido mi pieza aquí. Bueno, la pieza Chulo Gaming, si es que si no, a ver cómo puedo hacer. ¿El OBS por ordenador? Chicos, es posible hacer dos. Sale, chicos, gracias, vamos. Venga, vámonos. No me tengamos tarde. Bueno, vamos. Estamos aquí en Innsbruck y vamos para Milano. Estamos en la MA14. Vete para por lo menos la 2 esta o la 9 esta, por aquí. O quédate por aquí cerca, en Milano. ¿Cogieron?
No, le digo a Richard, porque me ha dicho que muestre aquí. Perdona, perdona, voy. Estaba en el directo diciendo a Richard para dónde se tenía que venir, pero no lo Pero del otro que... Hola. Dentro. Uy, tengo perdón. Ah, bueno, Mr. Richard lo ha visto. Mi ordenador, mi ordenador. Un pedazo de este tipo. Pero vamos, si queréis chicos que saber cómo mi ordenador, Chulo Gaming, podrías decirles lo que le has puesto tú a mi ordenador, porque yo no entiendo, pero tú sí, diles que quieres saber cómo mi ordenador, aparte de ser transparente y parecer una discoteca. Dile lo que ahora, ahora mismo lleva el... Joder, pues. Es que acordarme bien de todo. El i5 novena generación. i9. Tiene un i5 el 7400. Después tiene la RAM, la DDR4 de la CL16. Lleva 16 GB. ¿Cuántos discos duros? Creo que lleva dos o tres, de un par de teras. Llevo dos o tres. La placa base es una MSI, la Z27i ProGaming Carbon. ¿Esa? La ProGaming Carbon. Prueba. No sé. Puña de ventiladores, una caja grande. Luces. De ventiladores. Ahora mismo ya no me acuerdo. Va refrigerado por agua. O sea, mi ordenador va refrigerado por agua, es igual que el de Chulo Gaming. Que yo me quedé preocupado, no había usado eso. La gráfica. Tú pones la mano encima de mis ventiladores ahora mismo aquí en el ordenador. Y en verano aquí. Barrita fix. ¿Qué gráfica le pusiste? La gráfica, ahora yo me llevo la 1050. Y este lleva la 1050 G. La Pro Gamer. Bueno, una taita. Lleva la G1. No. Llevo la G1, pero la 1050 4 GB, pero que me sobra, de verdad que me sobra. Igual que la mía, la 1060, pero la de 6 GB, la G1. Y no vamos a comprarlo todo en la última, que es la 1090, la 1050. Seguro. ¿Qué pasa, mijo? ¡Ay, sí! ¡Sí! No pasa nada, tranquilo. Soluciona los conflictos que tengas que solucionar. ¡Qué gracia! ¿Por qué gracia? ¿Qué pasa, perro? ¿Qué pasa, perro? Perraco. Bueno, nos vemos por ahí. Casi llegando. No estoy curva, en Milano, pero voy a salir. Estamos en las curvas. Vete a la 9 esa que te dije yo por ahí. ¿Qué? Sí, sí, sí. No se le escucha bien. Pero ¿dónde lo estás escuchando? ¿Tú en su directo? Pitu, tienes que subirle un poco también al volumen del ordenador, porque casi no se escucha nada. Ni el juego, ni los que hablan. Casi no se escucha. El Chulo cuando dejó las especificaciones. Nos escuchó un reverendo rarillo. No, dice mi hermana que al Chulo no se le escucha bien. Por eso, por lo que tienes el ordenador, el volumen del ordenador muy bajo. Ya, lo sé, pero no puedo hacer ruido. Pues lo he subido ahora. ¿Ahora se escucha bien? Ahora, pues termine y ahora le claro eso, Pitu. Lo sabía, maldito teclado, lo odio. Tranquilo, que mi camión es off-road. Vale, no hay problema. Era el mío también, tranquilo. Viene configurado así. Oye, ¿a los 300 se puede pasar o los 200? Ah, ninguna. Pablo está deseando adelantar. Yo voy detrás tuya, Pablo, no te quejes. A ninguna velocidad se puede pasar. Yo voy detrás tuya ahora mismo. Y el Chero creo que va detrás mía. Uy, me encontré una empresa. Uf, hay un poco de gente acá de una empresa. ¿Te quisiera registrar? LAL. ¿Logística Argentina? Logística de Lorena. La de Lorena. Ah, buena. No, la de Lorena es TGE. Se cambió. Ah, ¿volvió a Logística? No, estaba en Logística y se cambió.
Sí. Pero hay un resto de gente, ¿eh? Por ahí viene un camión del otro lado, cuidado. Viene un camión. ¡A fondo con él! Viene un chinito, cuidado. ¡Hundan el camión! ¡Hundan el camión! Un chinito y nos lo vamos a encontrar en la... Acelera a fondo entonces para no pillarlo en la curva. Ah, me lo voy a pillar yo. Ya no lo has pillado. Uy, uy, lo agarró, a mí también, Rul. Cuidado, cuidado, que viene, que viene. Me agarró, agarró, me agarró. No. Ah, oh, 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 te toca un pelín, Pablet. ¿Qué dijo? Alex, relax, 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 ahí viene alguien, de último. ¿Cuántos espectadores hay? Gustavo. Hay como 5, Pitu. A ver, dale para abajo. ¿Sabes qué? Hay como 5 espectadores. Madre mía, cuidado. Ah, vale. Pues gracias, chicos, por estar ahí y disfrutar de la locura esta. Mira para adelante, hombre. Esto no es normal. No somos gente de estar parados, tío. De verdad. Dímelo a mí. Es que me da... Tú cállate, porque tienes el Flash Gun. Pero yo soy Spiderman. Y Spiderman también va rápido, o sea que... Yo soy Deadpool. Deadpool es buena puntería. ¿Esto qué sería? Nunca muere. ¿Es verdad? Hola, ¿idioma también? Es mi empresa. Dice mi hermana, ¿eso es un chiste chocante del juego? Digo, sí. Digo, pero es mi empresa. O sea, nuestra empresa, ¿no? Si me choco no pasa nada. Vienen de frente. Uy, empresa. Dos. No, digo, no. Estoy metido. Lo va a quedar antes de la michería. Pitu, se dice, soy miembro de la empresa. Va. Pero es que en España hablamos diferente, tío. Ah, no tiene nada que ver, mijo. Ay, mijo. No confunda la fumada con los... Claro. No confundan las arepitas de chorizo y huevecito con un bocadillo de calamares a la romana. Muy bien, muy bien. Ahí mi hermano, eso es mi hermano defendiéndome. ¿Ves cómo sabe que... Atención, si mío no es nada, ¿qué va a ser mío? Si yo no... Eso, joder. Yo disfruto con todo esto. Aquí con todos ustedes. Dice Sabelito que es Toretto, sí, los cojones. Sí, tres veces campeón del mundo. Toretto más. Toretto con lag. Toretto con un poquito de retraso. Dijo el manquete. Me falta un hervor. A mí siempre me llama manco en el Fortnite, por eso solo digo yo aquí. ¿Quién está hablando? Eres un manco y te gusta el pedazo. Manuel, ¿no? Y agarrarme la pija, Colorado. Quedan 30 kilómetros y los voy a pasar a todos. Y Dios, Francisco, no me va a cerrar. Ya saben, todos los que quieran coger este vídeo para banear al Pablo, se lo concedo. ¡Ole! Quiero escucharte, ¿sabes esto? Por menos. ¿Qué pasó? Bueno. El Chulo Gaming me está reportando. No te está. Te llamando a su querida Lorena. Ella. No te espantes, solo le van a pasar el video a Lorena. No. Uy, tengo un problema, loco. No me interesa. Pero ¿cuál Lorena? El problema es que... Da. Un 150 a saco. Aquí sí, aquí no hay curva, métanle. ¿Qué pasa? Gato. Adelantar no puede adelantarme.
¿Ah, no? No, pues voy a 150, si me adelantas... Es ilegal. Es ilegal. ¿Quieres probar? A ver, ¿quién tiene el camión con salida más rápida? Eres un sin papeles. Izquierda, frené. ¿Qué camión es el más rápido? Bueno, al parecer las he cagado, bien cagadas. Siempre hacen lo mismo, así que no me interesa. Vamos, cuidado con los trolazos. Bueno, ahora sí me están en 150. Pues sí, Emi, hay que tener cuidado con estos trolazos. No, no te abras, no te abras. Ah, la madre. Joder, macho. Es que no te puedes estar quieto ni un momento, ¿eh? No, porque los túneles me dan como lagazo y cuando iba saliendo... Pues te esperas a salir del túnel para adelantarme, jodido. Que claro. Siempre me chocas, cabrón. ¡Aleguro! Ayer me diste vuelta. ¡No se aguante! Cuidado que Chero, que a mí... Bien. Aquí tenemos al colorado de la semana. ¿Qué pasa, Pitoño? Si se me frena, adelántame. No creo, pero pues si se para, me adelanta. Voy en el otro carril, no te preocupes. Ayer me volcaste. Tranquilo que yo no me cambio, pero si se parara... Sí, claro. No te preocupes, voy en el otro carril. Si se te para, ya voy. Una empresa. Una empresa de poco me encanta. Bueno, el problema es que no puedo pasarme yo al otro lado porque... ¿Cuántos son? ¿Pero cuántos? ¿Cómo me lo digo, marica enfermo? Tírate, nomás. ¿Y a dónde? Si es que estoy buscando esto. Es grande esta empresa, para, ¿eh? Para salir en... A ver. Hola, buena ruta, buena ruta. ¡Me mataste! ¡Oh, me mataste! Oh. Gracias, gracias. Igualmente, buena ruta, amigos. Uy, pero que ya me pasaron todos. Hay que vemos, locas. ¿Qué? Nuestro es al otro lado. Mira, tope. Aquí está, ¿eh? Mira, me voy a reñar. Pará, no puedo dar la vuelta, perro. Va muy cerca de mí. Tú te acercas a mí. ¿Quién era el Richard? Creo que desapareció. Sí, me fui porque no busqué con qué amanecer donde volverme y no hay hueco para pagar. Ya, a la izquierda. Bueno, ahí podías darte la vuelta. Ahí podías. Me toqué mi pantaller ya que ya está ahí. Ya. Sí. Para tocarle un poco. ¿Cuánto ha mirado, Chero? Los huevos. ¿Qué ha pasado? Nada, para que salgamos los dos ahí. Hoy día no me ganas. Hoy día no. A ver si no nos matamos acá los dos. Salgamos ahí a la par. Me andaba ganando. Ah, tranquilo. Hostia, vamos por izquierda, ¿no? Aquí. Sí, la segunda de izquierda. Vete, Pito, que yo no tengo la empresa. ¿Para dónde vamos? Dale, te sigo. Voy, tranquilo. Mira, la Sticky me está adelantando ahí como un pro. Venga, tírale. Métete a la derecha, métete. Adelanta ahí a Chero, que lo voy a grabar yo un poquito, que nunca le graba a nadie, coño. A la derecha. ¿Para Torino, no? ¿Rumbo a Torino? Sí, tú sí a Gustavo, que yo te grabo. Sí, el Francisco se ha quedado parado para que sepa dónde hay que salir. ¿Yo? Que se ha quedado parado ahí en la autopista, en Arce. Para que la gente vea que Cherokee también conduce, coño. Ay, me pasé. Yo lo tengo todo derecho. Toda la ruta derecha. Yo hago la rotonda. Ahora a la derecha, siguiente. Esta rotonda matan, ¿eh? Lo digo por experiencia. No, yo también. A mí no me mata nada, ¿eh? Bueno, pasarle por encima. Pasarle por encima. ¡Buah! ¡Qué bueno! Normalmente suele ir recto, pero... A todo trapo. Derecha otra vez, chicos.
ya se hizo demasiado, ¿eh? Montiel, ¿qué tal? Bienvenido. Saludos para el Pitu y para todos de Montiel. JJJ Montiel. Saludos, Montiel, saludos. ¿Qué tal, tío? Saludos, Montiel. Saludos, saludos, Cherokee. JJJ Montiel. Sí. Perro, saludos. Épale. Bonito lugar, ¿eh? Bonito lugar para... ¿Cómo mola esta ruta? Para aparcar. Puedes aparcar o dentro de la empresa o aquí en los caminitos de tierra que tiene al lado. Está bonito el sitio, ¿eh? Sí, está chulo, la verdad, ¿eh? Chulo gaming, chulos. Esto se me para, espérate. Ay, ir aparcando a lo fácil, que yo ahora me encargo de lo difícil. Está Francia aquí al lado. ¿Cuántos tiene en Francia? Yo. Yo también. Pues nada. ¿Quién no tiene Francia? Bueno, mañana, a ver, saldremos. Bueno, no, mañana, si mañana no estoy yo. Dejaré la ruta puesta para mañana, para vosotros. Yo tampoco estoy mañana, chicos. Mañana no está nadie. Vamos de fiesta, yo voy a hacer un directo de fiesta con él. Mañana de borrachera. Nos vamos a Francia. Borrachera, fiesta, mujeres, playa, Que se quede bien el jodido camión. La verdad que torpe, ¿eh? Si lo debieron poner bien el camión. Ahora, mira, ahora. Cero. Taca. Búscame en cámara cero, Pitu. Ay, cámara cero. Sí, cámara cero. ¿Ya me encontró? Por toda la carretera, Pitu. No, no, pero. En la rotonda, perro. Ya estás aquí. Ole, que me mato. Este es Mr. Pitu. Mr. Pitu. Mira, vente para acá. Vamos, vente para adelante conmigo. Búscame a mí, búscame a mí. Búscame a mí. Allá te hijo de... No lo digan a los cracks. Sí, claro, tengo ese... ¡Ah, frío! ¿Dónde vas? ¿Qué se me Es una basura ese conductor. Yo lo expulsaría. Ahora te engarzó las cargas, tu por... ¿Ando qué? Ah, pero está frenándose, claro que sí, pero... ¡Ey! Bueno, ¡ay, el portón no se abrió! ¡Se abre! Sí, pero es que se demoró mucho. No me cogió el control remoto antes. ¡Un manco! ¡Sabrito, papá! Allí, como dice el chulo, yo puedo ser manco en esto, pero no.
El chulo, el título. Espectadores, ahí estacionarse bien. ¿Alguien por favor, se fue? ¿Quién se fue? ¿Alguien se fue? Se me va a conocer esto. No sé si se dieron cuenta, pero hay una carretera oculta. Ahora que terminemos, la moto. ¿Dónde? Unos caminitos rojos. ¡Este perro! Y por el bordecito, míralo. ¡Hala! Aparcado. A ver, el manquete. Los caminitos, sí, manquete, para ti. Mira, yo la primera, papá. Que es como gemelo, compito. Y el pum 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 pum. Esto viene, papá. Una ratata. Ya vea lo que hace la lagartija. ¿Qué estáis haciendo? Le estáis rayando mazo, ¿eh? No. El caminito de rojo. Mi camino no se puede. No, eso está bloqueado. No, no está bloqueado. A ver, voy a quitar. Psico, ¿cómo te llamas? Uy, acabo de ir, estoy ahí. JJJ Montiel. Esto y el esto. El psicopro. ¿Estáis todos ya o qué? ¿Quién falta? A mí me llaman Psicoti o el Chulo Gaming. No, pero me llamo Cristian. No, aquí no se puede tampoco. ¿Quién se ha ido? Cristian. ¿Qué pasa? Por ahí de la verga. Pablo, que están investigando por el... Doy Pablo, que andan explorando. Sí. Venga, que voy a terminar el directo. Ok, ya, dale, termínalo. Nos fuimos. Tu derecha, Pablo. Está bloqueado, pero inténtalo. Ese está libre y te va. Me voy a despedir el directo y ya. Pero bueno, bien. Me voy a despedir el directo ya, secretaria. Y a sobarla. Pero es joven. Sí, están bloqueados los dos. Ah, la salida está bloqueada. A ver, ¿qué os pasa? No podemos aparcar. ¡Dale, pues, mijo! ¡Todos los del directo, perro! ¡Ay! Señor, esa gente buena. JJJ Montiel. Los tenemos a todos. Ahí estaba. Parqueando. Ahí a tope. Bueno, yo voy a pedir ya, en realidad, porque venga. Chupar al pino, pues, no sé si continuar en el farming. ¿Qué le dices, tú? No sé qué voy a hacer, la verdad. Emocionado porque hablo con Saturno. Dale, chicos, nos vemos hasta mañana. Dale, mochero. Hasta el domingo, el lunes. Y todos, adiós. Nos vemos el lunes. No, bueno, el domingo. Cuidado, papá, con el ratata. Chao. Ahora ya está acabado. Bueno, venga. ¿Qué hacemos, chicos? Díganme, ¿vamos para el farming? Vamos. A cortar el directo, ¿qué hacemos? ¿Pero qué, Pitu? Me has escuchado, perdón, me voy a cortar. ya había cortado el directo, ¿sabes? Pero, que Lorena. Ok. Bueno, dormir. Ahora, chicos, ya está. Cuídense. Vale, bueno, ahora decidimos a qué quieres jugar. A ver si ahora después volvemos con más. Y mejor. Aquí en Chulo Gaming. Gracias a todos por estar ahí. Gracias, Montiel, Emi, Jorge, Jairo. Un minuto, ver con Mancos. A Pitu, al Mr. Ri, al Cherokee, al Edu, al Pablo. Bueno, al Pablo no mucho, pero también. Todo lo que venga, juego. A Francisco. A Gustavo Balastiki, a todos. Venga, chicos, hasta ahora, sí, eso. Adiós. Chao.